Buen día. Vamos. Vamos. ¿Siguen con la postura de que hay usurpación de la fábrica? No, ese camión entró en una distribuidora que, si bien integra el grupo, no forma parte del lavadero Virasoro. Bueno, pero ustedes planteaban la usurpación por... No es lavadero Virasoro. También hay usurpación de ese lugar, porque en realidad no se permite la actividad normal de esa empresa, que no es lavadero Virasoro. Momento, considerando que tienen que también traer su propuesta el día viernes. Bueno, mira, medianamente nosotros algo ya lo tenemos evaluado, pero fundamentalmente va a ser la respuesta que plantea la empresa a una serie de consideraciones que pusimos nosotros en esta mesa del día de hoy. No creo que esto se podría haber evitado, se podría haber logrado un tiempo antes si las reuniones hubiesen sido como las de hoy, con la participación directa de las partes actuantes, no con intermediarios como se vino haciendo hasta el momento.
Sí, bien. El Ministerio de Trabajo, bueno, al inicio de esta reunión comenzamos reunido únicamente con Ferreira. Ferreira nos manifestó lo mismo que nos había manifestado en las reuniones anteriores en cuanto al tema de arreglar esto por la vía indemnizatoria. Nosotros sostuvimos nuestra propuesta y, digamos, si no se hubiera producido esta posibilidad de reunirnos con el sindicato y con la patronal, probablemente seguiríamos discutiendo en torno a lo mismo. El sindicato ha venido un poco más flexible que otras ocasiones, ha modificado su postura en cuanto a algunos puntos, cuestión que es interesante, y ha dado algunas propuestas que son interesantes en cuanto, bueno, a plantear la reincorporación de algunos de los trabajadores y ver cómo se soluciona en relación a los otros trabajadores. Hoy tuvieron que ustedes dirigirse a la oficina a buscar a los representantes de la patronal, ¿no? Sí, dos trabajadores se han dirigido donde estaban reunidos el sindicato con la patronal, como ha venido sucediendo en las tres audiencias. Siempre ellos han estado en otra habitación. Nosotros hemos planteado que eso no era la manera correcta de llevar adelante las negociaciones, que digamos, de hecho no parecía una conciliación, y en virtud de eso dos de los trabajadores, mientras estábamos reunidos, se acercaron hasta el despacho donde estaban los abogados de las respectivas partes y manifestando una voluntad de acuerdo a reunirse, se acercaron a nosotros, cuestión que Ferreira en su momento no atinó a hacer. El obstáculo parece que venía de otro lado. Vengan para acá, vengan para acá. Sí, en realidad, si bien hubo otras reuniones anteriores, yo creo que en esta reunión se han logrado, digamos, acercar algunos puntos de vista y empezar a delinear una posible solución a este conflicto que ya lleva prácticamente 6 meses. No, nosotros estamos siempre acompañando la propuesta de los trabajadores en el sentido de que la unidad productiva vuelva a funcionar, que se respeten los contratos de trabajo que están vigentes, esto es, que haya trabajo efectivo para aquellos trabajadores que no hayan sido despedidos, y con relación a los trabajadores que se encuentran despedidos, hacer el máximo esfuerzo posible para ver, de tratar de producir las reincorporaciones que resulten posibles en este marco, y bueno, y a los que no fuera posible reincorporar, tratar de darle un marco indemnizatorio que le permita sobrellevar los tiempos que vienen hasta poder lograr algo tan difícil en nuestro país que conseguir un nuevo empleo. ¿Cuál es la cantidad de reincorporaciones que podría llegar a plantear el sindicato? No, justamente no se habló de ese tema, eso es uno de los temas a resolver, fundamentalmente porque la empresa tiene que primero contestar si acepta este esquema de reincorporaciones. Tanto y en cuanto se resuelva o se destrabe esta situación, empezaríamos el viernes a hablar del número. Sería muy aventurado que yo te dijera hoy cuántos serían los trabajadores reincorporados, porque todavía sobre este punto no hay una respuesta afirmativa con relación a la empresa. No pasa nada. ¿Vale que no hay nadie? Para allá, quédate tranquilo que salimos nosotros. Para ahora cuando venga la provincia. Tres pastillas, guacho, y la papa. A la papa, perro, que por la boca, no para nadie, no para nadie. Y te llamo a la gente para la esquina, si no se corre nada, ¿verdad? Sí, yo estaba